Cocha.info. Importante para nosotros y estamos muy contentos, nuestra asociación Tierras de Memoria y de Lucha, de recibiros aquí a tantos y tanta gente. Hace años que estamos sacando del olvido con la Micano del campo de Gurs este campo. En este campo, y hoy lo podéis ver, que tenemos la lluvia, el barro, lo que han sufrido aquí estos republicanos españoles. Ellos que habían luchado 3 años contra el fascismo. Más de 3.000 personas fueron asesinadas en nuestras tierras. Otras muchas personas fueron encarceladas, depuradas, humilladas en una terrible represión que produjo enormes cicatrices en nuestra sociedad, seguramente algunas de las que hoy todavía vivimos. Este dolor fue silenciado durante demasiados años. Yo diría que en el silencio, años infames. En un tiempo de olvido y desmemoria que no hizo sino acentuar el desamparo que durante décadas habéis vivido familiares y allegados. Yo soy hija de Dimas y sobrina de Luis, que entraron en Gurs, en el campo de Gurs, el 5 de abril de 39, viniendo del campamento Guernica-Berry de Argelès-sur-Mer. Es muy importante y te voy a decir por dos cosas. Primero, porque aquí mismo en Gurs se mantuvo la historia del encarcelamiento de los judíos, y todo lo de los combatientes de la República se olvidó, y se olvidó de forma tremenda. Yo he venido aquí, yo conocí la historia, ¿no? Mi padre nos hablaba de todo eso, y he venido con el AITA en 82, y solo había a la entrada principal del campo un afiche que casi no se podía leer. Leías las informaciones conociéndolas. Si no conocías, pues la historia del campo no, ni nada, no quedaba nada. Y eso era terrible. Luego, lo terrible fue, pues, para mi padre, el exilio. Sí, el olvido de las autoridades en España, en Navarra, en Francia también, porque todos esos que participaron más o menos, como tenían experiencia de la guerra, participaron a los maquis de Francia contra los nazis, y casi, bueno, tardaron mucho, han homenajeado a la novena brigada, la que entró, de españoles que entró primera en París, pero todos los otros, con muchísimos muertos y luego vivos, pero olvidados de todos. Hay que abrir todo, los armarios, las cunetas, todo. Y que saliera a la luz y al conocimiento de todos, y sobre todo de las nuevas generaciones, todo lo que ha hecho el sufrimiento de nuestros padres, abuelos, tíos, tías, porque también las mujeres han vivido cosas muy terribles. Eso hay que conocerlo y transmitirlo, eso es muy importante, sí. Y para demostrar que nuestro recuerdo es mucho más fuerte que su olvido.
Thank you.